acá. Éxitos, todos los trofeos los tiene el Bidasoa, de todo tipo. Después, bueno, hemos pasado un tiempo más difícil y hoy cerramos ese ciclo. Y como aquí está también el presidente de la Federación Española, él sabe muy bien que no todos los clubes han sobrevivido en estos años y el Bidasoa está ahí. ¿Y sabéis por qué está ahí el Bidasoa? Porque tiene detrás una afición y una ciudad. Y eso merece un aplauso. Siempre que somos un club humilde, una ciudad humilde, pero que yo creo que hoy he demostrado en la pista que no solo hay un gran equipo, yo creo que la afición ha sabido llevaros como nunca en volandas, yo creo que hay que sentirse orgulloso, todos tenemos que sentir orgullosos. Y termino acordándome de los que han sufrido hoy mucho, empezando por el presidente del club. ¡Viva el alcalde! El presidente del club hoy ha sufrido mucho, pero él ha sufrido mucho más estos años, porque no, cuando uno viene a presidir un club grande como el Bidasoa, no es fácil hacer las travesías del desierto. Él la ha hecho, él y toda su directiva. Y bueno, nosotros hemos estado ahí con él, porque hemos estado a las duras y a las maduras. Así que yo quiero reconocerle públicamente a él y a toda su directiva, porque gracias a ellos y al trabajo de todos los presidentes y todos los equipos que han estado antes que él, pero en concreto ahora a él y a su directiva, quiero reconocerle el mérito de haber sabido aguantar, de tener temple y de haber llevado esta nave al puerto que merece, que es la Tobari. Con un montón de dinero queréis renovar todo, pero quería hacer un reconocimiento único, casi exclusivo, a la afición, ¿no? Yo creo que la afición de Irún es inmejorable. Todas estas personas que me acompañan y que tengo que agradecer, desde el presidente de la Federación Española, el presidente de la Federación Andaluza y bueno, otras mucha gente que se van a olvidar, que está por aquí, que han venido, han visto la afición que hay en Irún y han reconocido y han vivido que esto tiene que estar. Irún es Asobal. Irún tenía que ser Asobal y entonces, bueno, pues ya no va a extender mucho más. Enhorabuena a todos. De verdad, vamos a disfrutarlo todos. Y a Aupa Bidasoa y a Aupa Irún. ¡Aupa! Del Club Deportivo Bidasoa y a la gran familia de Irún. Irún ha demostrado lo que es su afición, la que tenéis ahí fuera, y lo que es para el balonmano nacional. Aquí hace poco se llevó un volandas a los hispanos. Gracias a esa fuerza nos llevaron a conseguir la medalla de plata en el europeo que jugamos en Polonia. Yo a José Ángel, como miembro de mi directiva, le decía: tranquilo, José Ángel, que el momento llegará. Y llegará y será el momento de euforia. Y ese momento ha llegado. Un momento que lo habéis conseguido deportivamente, vosotros, los jugadores, en la pista, donde se tiene que ganar y donde se tiene que conseguir.
Pero todo esto, como os digo, no es fácil ni se consigue de cualquier forma. Aquí hay muchos responsables detrás. Era importantísimo tener un equipo en Euskadi, un equipo que liderase el balonmano masculino en Euskadi. Y hay unos esfuerzos muy, muy, muy grandes. Quiero felicitar a Manuel Ruiz de Centano, presidente de la Federación Vasca. Gracias por tu apuesta, por tu apoyo y por tu trabajo. Coixane está por aquí. Gracias a la Diputación de Gipuzkoa por la apuesta. Pero hay dos personas que lideran y apuestan y empujan este proyecto. Alcalde, gracias. Gracias porque Euskadi merecía tener lo que esta afición demandaba, ir a tener un equipo en la máxima categoría. Pero sobre todo, a una gran persona. Persona, su lado humano, pero sobre todo, cómo vive, cómo disfruta del balonmano. José Ángel, a ti, a toda tu directiva, a tu equipo, Fernando, que lo tengo ahí detrás. Enhorabuena a todos, porque de verdad habéis hecho que hoy, más que nunca, me sienta muy orgulloso de ser el presidente de la Federación Española de Balonmano y de representar a este deporte tan, tan noble. Hemos vivido una gran final, una gran fase de ascenso, con un público entregado, noble y reconociendo deportivamente lo que vamos a merecer. Enhorabuena a todos, felicidades, que sea para mucho tiempo, porque ahora estáis en el camino para conseguir una Copa Europa. ¡Sacao! ¡A sobar!